Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez, con todos vosotros para deciros cuidado con mundodesconocido.es. Y cuando digo cuidado con mundo desconocido es porque tiene algunos aspectos que tenéis que vigilar. Voy a explicaros qué cosas extrañas hace mundodesconocido.es. E incluso me atrevería a decir, desde mi punto de vista, que hasta peligrosas. Esa especie de entorno metro, que es absolutamente horroroso, que se sale totalmente de, digamos, la filosofía que tenía Mundo Desconocido, con la esperanza de ser tan vanguardista que se pasa de pueblo y al final la gente prefiere quedarse con el entorno que conoce de toda la vida a saltar ese mundo desconocido con ese extraño entorno que al parecer no se podía deshabilitar. Pero como todo en la vida, tiene sus luces y tiene sus sombras. Pues el hecho de que nos regalen algo, quizás, o quizás podríamos pensar que Mundo Desconocido se ha vuelto una empresa filantrópica, se ha vuelto una ONG y ha decidido regalar sus productos. Pues no. Si te están regalando esto es por algo. Lleva algo dentro. Y me explico. Porque todo hay que explicarlo. ¿De dónde viene todo esto? Veréis. Los troyanos, en Troya, hace más de 4.000 años, cometieron el grave error de aceptar un regalo. ¿Ves? Los griegos, después de muchos años de batalla, intentando tomar Troya, era imposible. Aquella ciudad era imposible para los troyanos, para los griegos. No había forma de hacerse con Troya. Tenía unas murallas enormes. La gente de Troya estaba muy preparada y, desde luego, por dentro, los suministros, los pertrechos, lo tenían todo muy bien organizado. Era imposible tomar Troya. Y ya los griegos, en desesperación, deciden utilizar una estrategia muy astuta, creada por Odiseo. Y ahí viene la Odisea. Odiseo, que en realidad es Ulises, para que todos me entendáis. Y construyen un caballo que se lo regalan a los griegos y lo llenan de tropas de élite. Lleva algo dentro. Supongo, no lo sé. Ese caballo, cuando lo cogen los troyanos, celebran una fiesta, hemos vencido, hemos ganado a los griegos y todo es maravilloso. Error de errores. Por la noche, cuando están todos embriagados, después de esa gran fiesta, esos cuerpos de élite que había dentro del caballo salen, abren las puertas y la ciudad de Troya es tomada por los griegos. Pues esto puede ser más o menos lo mismo. Cuando os hagan un regalo, pensar en el caballo de Troya. Porque, como sabéis, yo tenía micrófonos deshabilitados que me grababan. Lleva algo dentro. Nos graba. Y esto, de esto hablé ya en alguna ocasión, en algún programa de radio, e incluso tengo algún videoprograma que con Luis Carlos Campos hablo del aspecto este. Debe estar en un sistema de inteligencia artificial androide. Y lo debe enviar a algún sitio. Supongo. Vivimos en el mundo en el que hay personas codiciosas, gente que tiene inmensas fortunas y son insaciables. No hay forma de saciarles. Quieren más y más y más. Quieren literalmente todo el dinero del mundo. Son muy ambiciosos. Pero esto sucede también con la información. Hay mentes en este mundo que codician información. Información es poder. Y quieren más y más. Y literalmente quieren toda la información. Ya no se conforman esas mentes, y cada uno piense qué mentes me refiero, independientemente de usted donde viva, no hay un sitio en este planeta del que se pueda escapar de esa mente. Esas mentes, que son reales y tangibles y en ocasiones tienen nombre y apellidos, esta coartada o este señuelo es una especie de algo que hemos aceptado nosotros voluntariamente. Inconscientemente han conseguido
que esos sueños que esa mente de la que he hablado antes tenía de hacerse con el control de toda la información se ha llevado a cabo. Incluso han ido más lejos. Veréis, ellos tienen, y cuando digo ellos, sabéis a quién me refiero, tienen mentes brillantes, mentes brillantes. Para que usted no solo haga todo esto, meterse el espía en casa, sino que han conseguido que hasta la gente los defienda. Sí, los defiende. Y si tú vas con esperanza al banco, con la esperanza al banco, verás que no te dejan ingresarla. O si vas a una panadería con la esperanza, verás que no compras pan. O si entras en una gasolinera y le dices al señor que te llene el tanque que le vas a pagar con esperanza, te van a decir que no. Pero ellos nos pagan con esperanza. No seamos ilusos. Nada es casual. Lo dicho, como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Y esperanza. Esperanza vana.